Hola, gracias por estar en Night of Hope. Noches de esperanza. Cree en lo que Dios dice, porque es imposible que Dios mienta. Hoy quiero hablarles de un tema que muchas veces se ignora en la iglesia. Es un tema que se considera tabú, y si hablas de él, la gente podría pensar que eres un teórico de la conspiración o un chiflado. Sin embargo, creo que es importante abordar este tema en la iglesia porque a la gente de la iglesia se le hacen preguntas al respecto. Y cuando la gente de la iglesia no sabe las respuestas, hace que la gente piense que la gente de la iglesia es estúpida. Pero la gente de la iglesia no es tonta. De hecho, si has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, eres una de las personas más inteligentes que existen. Recibir a Jesús es la cosa más inteligente y sabia que podrías hacer. Hay muchos personajes de películas como Avatar, Luke Skywalker, Star Wars y otros. Hoy en día hay testimonios de pilotos y gente común que han visto o tenido un encuentro con ovnis. Otros dicen que han sido abducidos, otros han quedado con problemas de salud y otros han muerto. Es importante saber que Dios nos habla en Efesios 6 acerca de las huestes celestiales y de las tinieblas. Dios manda ángeles para protegernos, que no son los mueros. Así como hay ángeles, hay seres reales que no vienen de parte de Dios. El término ovni fue escuchado por primera vez en 1947 por Kenneth Arnold, un piloto que informó haber visto un grupo de objetos voladores no identificados. El gobierno de los EU ha estado estudiando los ovnis durante muchos años y ha habido una serie de investigaciones de alto perfil sobre los avistamientos de ovnis. El estudio de los ovnis y UAPs es un tema controvertido, y hay mucho debate sobre el significado de estos fenómenos. La Biblia tiene mucho que decir acerca de los ovnis y el reino de los espíritus. En Efesios 6 y 11, Pablo nos advierte que, revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto sugiere que hay fuerzas espirituales trabajando en el mundo que no son de Dios. En 2 Corintios 11 y 14, Pablo dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que el diablo puede aparecer como algo bueno, incluso angelical, para engañar a la gente. En 1 Corintios 12 y 10, Pablo dice que, a otro el discernimiento de espíritus, es uno de los dones del Espíritu Santo. Esto sugiere que es importante poder discernir entre los buenos y los malos espíritus. La Biblia no dice explícitamente si los ovnis son reales o no, pero sí nos advierte sobre los peligros de ser engañados por espíritus que no son de Dios. Si está interesado en aprender más sobre los ovnis y el reino de los espíritus, le recomiendo leer el libro The 70 Year Cover-Up Exposed, UFO Disclosure, de Lama Arley. El gobierno ha publicado informes sobre objetos voladores no identificados, ovni, que muestran que pueden moverse a velocidades increíbles. Algunas personas creen que estos ovnis son piloteados por extraterrestres benévolos, pero la Biblia nos advierte sobre los peligros de ser engañados por espíritus que no son de Dios. Necesitamos ser perspicaces y no dejarnos engañar por espíritus que parecen buenos. Génesis 1:14-19, este pasaje describe cómo Dios creó los cuerpos celestes, incluidos el sol, la luna y las estrellas. Algunos creen que estos objetos podrían ser interpretados como ovnis o UAP. Éxodo 19:16-20, este pasaje describe cómo Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. Mientras estaba en la montaña, vio una nube oscura y una llama de fuego, que algunos creen que podrían ser interpretadas como ovnis o UAP. Ezequiel 1:4-28, este pasaje describe una visión que tuvo el profeta Ezequiel. En la visión, vio 4 seres vivientes con ruedas de fuego, que algunos creen que podrían ser interpretados como ovnis o UAPs. Gracias y comparte. Buenas noches y hasta el próximo martes. If you are blessed by this program and you want to join our family, helping us to broadcast totally free around the world, this is an opportunity to send the good news and be blessed as well. Here below, I leave you the link so that you can make your donation. I found the vaccine by link. Todavía no has entregado tu corazón a Jesús y quieres hacerlo, es muy sencillo. Sinceramente, arrepiéntete de todas las cosas que dijiste o hiciste que sabes que estuvieron mal. Busca ayuda si es una adicción que no puedes cortar solo o con el Espíritu Santo, busca ayuda profesional adecuada y
Confiesa que Dios es uno solo, es tu Salvador y lo dejas entrar en tu corazón. Cree que resucitó al tercer día entre los muertos y con eso, dice la palabra de Dios, serás salvo. ¿Qué significa ser salvo? Pues salvo significa que cuando nos muramos, iremos al cielo. ¿Qué quiere decir ir al cielo? Tener la paz eterna. A veces me pregunto si los jóvenes, cuando yo era joven, capaces de entender cuántas respiraciones me quedan en esta vida en la tierra. Si uno tuviera esa certeza de saber cuántas nos quedarán, quizás seríamos más cuidadosos y más agradecidos cada día de lo que tenemos y de las personas que nos rodean. Cuando vas al cementerio y ves el año que nació la persona y el año en que murió, hay una línea en el medio. Esa línea significa la vida de esa persona. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿A dónde crees que vas a ir si en este momento tu respiración fuera la última? ¿Cómo hago para llegar al cielo? Pues como te expliqué, acércate a una iglesia que siga la Biblia. Recuerda que la Biblia original del Segundo Testamento, la Biblia reconocida como inspiración divina, como inspirados de Dios, son 66 libros. Asegúrate de que vas a escuchar la verdadera palabra de Dios y si tienes que manejar un poco más, porque a veces la comodidad y la cercanía de un lugar no significa recibir la mejor información para formarnos. Que tengas una feliz noche, que te vayas a la cama con esperanza sabiendo que Dios es tu guardador y tu salvador. Y recuerda que cada vez que abramos la boca, digamos cosas positivas y si hay que confrontar a alguien, hazlo con amor y respeto y con conocimiento. Que tengas buenas noches. Conéctate con nosotros a www.megaluzmagalu.com. Bilingual book by Rosanna Magalu. In this book, you will learn to solve everyday problems and challenges in a practical and effective way from the hand of God. By purchasing this book for just over $3, you will not only benefit your spiritual and emotional life on a daily basis, but you will also support our ministry and be a cyber missionary helping others around the world. With the purchase of the hard or soft cover book, you will receive a free copy in Spanish. Available worldwide, ebook and audiobook. Hard or soft cover delivery in the United States only. We present to the world Newborn Baby Boy by Rosanna Magalu with a full orchestra. As we always say, with the purchase of this digital CD for less than a dollar, you'll not only warm your ears and your soul, but you'll automatically become a cyber missionary who brings the good news to all corners of the planet. Thank you. God bless you. Rosanna Magalu is looking for investors all over the world for her patented invention, Virtual Markers Happy Memories Prototype and Commercialization. Contact us at US 194-851-2724. We present to the world Open a Ticket to Heaven with a full orchestra led by Rosanna Magalu and Fabio Zini, Grammy nominated. By acquiring this digital CD for less than $1, you not only give warmth to your ears and your soul, but you'll also automatically become a cybernetic missionary, bringing the good news to every corner of the planet. Thank you. May God bless you.
We all have a free open ticket to heaven. We all have a free open ticket to heaven. But only one can get you saved.